que el problema nosotros que tenemos aquí los de Caldera es que el dragado, este muchacho, este señor de la municipalidad, les dio permiso para que dragaran el muelle. Entonces toda la arena que sacaron del muelle la tiraron al frente, aquí en la isla Los Negros. Entonces toda esa arena que tiraron ahí es la arena donde estoy ahorita parado. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos. Cuando dragan el muelle, toda esa arena la tiran aquí al frente, en la isla Los Negros, y entonces toda esa arena viene a dar aquí, al pueblo. Entonces nosotros lo que queremos es que haya un estudio, lo que saben, para ver dónde va a dar esa arena, para que se den cuenta lo que lo están perjudicando a nosotros. Si es que lo que quieren perjudicarnos, pues ahí estamos perjudicados. Entonces lo que queremos es ayuda. Ya supuestamente salió, en la gaceta salió una ayuda que van a dar aquí a Caldera para que asunto el dique. Ese es el primer trabajo que van a hacer, entonces queremos verlo. Para ver si acaso nosotros los quitamos esto encima, este mar que se lo está viniendo encima a nosotros. Entonces, haciéndose dique, ya nosotros dejamos de parir con el mar y ya nos salvamos y ya podemos vivir en paz. Esta comunidad tiene más de 60, 70 años. Tenemos de vivir aquí en Caldera. Aquí no existía, no había carreteras. El único el medio que nosotros teníamos para salir a hacer compras era el tren nada más, de ferrocarril, nada más. Mi papá trabajó 40 años volando pico pala en ferrocarril. Nunca conocimos que era un carro, hasta que no íbamos a Punta Arenas a hacer compras, sabíamos que era un carro. Y ahora que cayó esta carretera, ya ahí fue donde comenzaron los problemas, porque ya comenzaron los dragados, comenzaron las carajadas, y entonces ahora quieren desecharlo a nosotros aquí, y no va a ser muy fácil que nosotros lo saquen de aquí, del pueblo.